corrupción. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inició de esta manera una gira por Europa con la que espera atraer inversiones extranjeras a su país. La primera parada de este viaje fue la capital italiana. En Roma fue recibida por el primer ministro de ese país, Matteo Renzi. En una conferencia de prensa conjunta, ambos líderes confirmaron su voluntad para crear reformas en contra de la corrupción tras los sonados casos que han estallado en Chile e Italia. Para ello consideraron clave promover medidas para hacerle frente a sus actuales situaciones políticas. El premier italiano hizo referencia a la corrupción que afecta al mundo de los negocios y la política, en referencia al escándalo en la alcaldía de Roma, donde funcionarios y asesores crearon mecanismos para sustraer fondos destinados a inmigrantes y gitanos. Por su parte, la mandataria chilena afirmó que aunque pueda haber actos que digan lo contrario, Chile no es un país corrupto. Finalmente, ambos líderes se refirieron al interés de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la situación que se vive en Libia. Bien, pero también la presidenta chilena se reunió en privado con el Papa Francisco para hablar sobre la situación de América Latina. El Papa Francisco y la mandataria chilena Michelle Bachelet mantuvieron una audiencia privada y a puerta cerrada durante 47 minutos, el doble del tiempo de lo previsto en la biblioteca privada del Sumo Pontífice. Bachelet, que llegó acompañada de una delegación de 12 personas a la Santa Sede, mantuvo un diálogo cordial con Jorge Bergoglio, en la que reflexionaron sobre los nuevos retos de América Latina, los problemas que afectan a Chile como Estado, a nivel social la problemática sobre el aborto y a nivel político la crisis de confianza y de representatividad. Al ser consultada sobre la situación entre Chile y Bolivia, la titular del Palacio de la Moneda precisó que el Santo Padre está muy al tanto del juicio legal ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo. Ha sido en suma, yo diría, una reunión donde él ha sido extraordinariamente cariñoso, informado y en ese sentido apoyador de todo proceso que permita hacer de Chile una patria más justa, una patria más solidaria, donde nuestros compatriotas puedan salir de la desigualdad y poder vivir una vida más feliz. Bachelet aseguró para medios chilenos que el Papa Francisco ratificó su próxima visita a Chile, Argentina y Uruguay, probablemente para el 2016. Al término del encuentro, la mandataria le obsequió a Bergoglio un rosario de lapislázuli y plata, así como un libro titulado Iglesia del Fin del Mundo sobre iglesias en Chile, mientras que el Papa le entregó un ejemplar en español de su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y un medallón de bronce, objetos que entrega a los altos dignatarios internacionales.